Buenos días, Perú, región Arequipa. La Defensoría del Pueblo contará con 15 personas quienes verificarán el proceso electoral de este 10 de abril para que esto se desarrolle con total normalidad. Ellos recorrerán todos los centros de votaciones de nuestra ciudad. 15 personas de la Defensoría del Pueblo supervisarán el proceso electoral en los principales locales de votación en Arequipa, quienes verificarán que todo el proceso se lleve con normalidad y recogerán quejas de los ciudadanos que consideren que están vulnerando sus derechos. Y por último, durante los días 9 y 10 de abril, personal de la Defensoría del Pueblo va a salir a los principales locales de votación para llevar a cabo una labor de supervisión, ¿no?, para verificar cómo se vienen llevando a cabo las incidencias del proceso y también recibir quejas o reclamos de algunos ciudadanos que vean que sus derechos en materia electoral están siendo vulnerados. Se dará prioridad a los establecimientos donde concurren mayor cantidad de votantes, como las universidades y colegios emblemáticos. Va a haber un recorrido, ¿no? Va a haber equipos de trabajo que van a desplegarse a diferentes locales de votación. No van a estar permanentes en uno, sino que van a hacer un recorrido para verificar cómo se vienen llevando a cabo las incidencias en el mayor número de locales de votación de nuestra ciudad. Por otro lado, indicó que se ha pedido a los municipios que pongan reglas claras sobre la propaganda electoral.